bienvenidos a su programa FM Tropical, Jessy. El número uno de Televín. El número uno de Televín, por supuesto. Y bueno, señora en casa, nosotros estamos muy animadas porque les tenemos un programazo, ¿no? Claro que sí, tenemos muchas sorpresas, stalkeando en las redes, así que si usted quiere saber con quién contaremos hoy, no se mueva porque esto apenas está comenzando. Nosotros somos FM Tropical. La verdad es que hoy venimos con toda la actitud. Hoy sí nos levantamos de buenas. Ah, no es cierto. Siempre. Siempre nos levantamos de buenas. Hoy sí nos dieron de cenar, nos dieron café con pancito. Por eso es que venimos bien al ritmo. Y al rato los tacos. Y al rato los tacos para Bueno, eso prometieron. Quién sabe si sea verdad. El panadero. Ay, Ana, pues, ¿qué les cuento? La verdad es que, bueno, primero, antes que nada, les mando saludos a toda la gente que nos ve por tu cable, Canal 9 Costavisión. Un besote, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos en el programa. Recuerden comentarnos, manden sus saluditos, de verdad, queremos que interactúen con nosotros porque queremos saber qué es lo que piensan, qué es lo que quieren ver, nuevos artistas, nuevas secciones, porque acuérdense que el programa es de ustedes y para ustedes. Y bueno, tenemos preparado grandes entrevistas, como siempre los tenemos consentidos, tenemos preparado entrevistas, tenemos musicales, porque se están estrenando también los musicales aquí en FM Tropical, bueno, desde la semana pasada, pero venimos con todo por lo del festival, ¿no? Claro que sí, porque acuérdense que estuvimos en el Festival Equinoccio 2022, donde hubo grandes artistas y tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, conocer, platicar un poquito, y pues por supuesto bailar con las canciones que se echaron, que estuvieron buenísimas. Yo la verdad me la pasé increíble. Sí, que lo notamos no solamente tropical, sino también algo del regional mexicano, como usted sabe, pues a nosotros también nos gusta. ¡Ajua! ¡Yépale! Me falta el sobre. Hoy no venimos a dos, pero pues es que así es la vida, ¿no? Pero nosotros venimos preparados para todo. ¿Y qué les parece si mejor nos vamos a bailar con una canción de Fer Corona? Pero, ¿qué les parece si les cuentas un poquito, amiga? Este artista que ya lleva gran parte de su trayectoria con el regional mexicano, pero también llevó un poquito a la actuación, entonces es multifacético este artista y bueno, lo tuvimos en entrevista la semana pasada y hoy le tenemos preparado un musical. Así que, ¿qué les parece si se ponen a bailar y a cantar con nosotros con Fer Corona? ¡Vámonos! ¡Chele, mi grupo Tosco! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Vénganse para acá, vénganse todos para acá, adelantito, vénganse! Vagando paso la vida, no más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada. La vida pronto se
cuando yo quiero. No miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más. Llevar mi gente de Puebla, no más. Que se escuche ese grito. ¿Qué nos va? ¿Qué se van a llevar mis fans? ¿Qué se va a llevar mi gente de la magnífica FM? ¿Qué se va a llevar nuestra gente de los tapitos de allá, los tacos árabes tan ricos que son de aquí de Puebla? No más un puño de tierra. Muchas gracias, qué bonita rola. Estrenamos este mes de abril con nuestros niños y niñas, teniendo mucha música, diversión y muchas sorpresas. Todos los lunes a partir de las 8 de la noche, aquí en TV Show Blanco y Negro. Por supuesto, a través de la señal de Televín. Así es que, por favor, ¡no se lo pierdas! Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Los sábados son de Batallón Musical, aquí en Televín. Por eso este sábado 16 de abril no te puedes perder a los grandes invitados que tendrá Leisa, ya que contaremos con la presencia de Garra Norteña, Ali Teles, Puro Reyes, Grupo Tucán, Sonora Santanera, Sonora Dinamita, Mambo Son y Blanco y Negro. Música y diversión aquí en Batallón Musical con la bellísima Leisa. Sábado 16 de abril, 8 de la noche, a través de Televín. Y así es como continuamos después de este corte comercial. Amiga, hoy vengo como que con mucha energía, no sé, como pero... hasta para ganas de zapatear. Para bailar de los 70, no sé. Desde camerinos está así. Es que hoy como que mi outfit da a bailar, miren, bailen conmigo. Oigan, pues qué les cuento, la verdad es que como ya lo habíamos repetido de este festival, pues traemos muchas sorpresas y grabamos muchas cosas para ustedes, así que qué les parece si nos ponemos a bailar, porque este programa es de baile, de fiesta, de risas, de diversión, sabor. De sabor, de sabrosura. También. ¿Y qué les parece si bailamos un poquito con los Giles? Porque la verdad es que es una agrupación que a toda la gente le gusta. Bueno, amiga, pero ya no son los Giles. Bueno, o sea... ya son Quique, Meme y Vero, que siguen retomando temas de los Giles, porque nos pusieron a bailar con La Chica de Acero y bueno, todas estas canciones clásicas, pero ya están retomando nuevos temas. Recordemos que Quique Gil es compositor, entonces ahorita también se está estrenando una nueva canción. A ver si tenemos ahí por ahí el estreno. No se preocupen que nosotros vamos hasta donde no para conseguirlo todo para ustedes, para el público. Pero mientras vamos a mostrarles un poquito de los clásicos de los Giles, claro que sí. Con un musical, amiga. Sí, para que bailen. Así que mejor no nos aburramos. Avienten todo lo que tengan enfrente. Quítense los zapatos. Como se sientan más cómodos para bailar, eso no importa. Y nos vamos con este musical de los Giles. ¡Vamos ya! Thank you.
se dice Estéreo Mónica. Estéreo Mónica. Estéreo Mónica. Los invitamos a bailar. ¡Ahí! ¡Estéreo Mónica! ¡Cholula! ¡Estéreo Mónica! ¡La buenísima! ¡Meme, Vero, Quique Giles! ¡Estéreo Mónica! ¡Estéreo Mónica! ¿Cómo dice? Ese es un pasito que se baila allá en Morelos. ¿Ya? Como dice, Vero, Meme, Quique Giles. Estéreo Mónica. Estéreo Mónica. ¡Hey! Todos haciendo el pasito. Yeah. Ahí. Hey. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estéreo Mónica. Estéreo Mónica. Wow. Estéreo Mónica. ¿Y se acabó? Estéreo Mónica. Buenas noches. Y pues bueno, continuamos aquí en su programa y como cada miércoles ya saben que tenemos la sección Stalkeando en las redes, que se ha vuelto una de las favoritas del público porque nos dimos a la tarea de buscar que usted sepa un poco más de sus artistas preferidos. Jessie, ¿a quién tienes? ¿A quién tenemos hoy? Y bueno, tenemos una banda que está causando sensación aquí en Puebla, en Tehuacán. Es una banda que lleva alrededor de 11 años y bueno... ¡Wow! Ay, pues hay que presentarlo porque ya está en la línea. Y bueno, es la conflictiva, la banda conflictiva de José Luis Martínez. ¡Ey! ¡Jay! Pero en la línea tenemos al cantante, al hijo, Luis Aguilar. Bienvenido, guapo. De verdad, un gusto que nos hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien contento por la invitación, por estar aquí. Y súper contentos. A ver qué pasa este día, a ver qué tal nos va. Muy bien. Y bueno, sabemos que vienen que tienen hace unas semanas el estreno con Los Caracoles. Cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, mira, ese temita fue una fusión que hicimos con Los Supercaracoles al estilo de banda conflictiva.
quisimos hacerlo un poquito a nuestro estilo, no tanto como cumbia, así como del estilo de Los Caracoles que los han acostumbrado, pero lo hicimos al estilo de Banda Conflictiva y salió esta fusión muy bonita que la verdad la gente está respondiendo muy bien en las redes sociales. Oye, muy bien, cuéntanos ya cuánto tiempo llevas cantando desde que se inició la banda o ya llevas más tiempo. Porque te ves chavito, no, es... ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Yo, ¿cuántos crees que tengo? A ver, amiga, ¿cuántos calculas? Nos queremos ayúdame. Quemar. ¿Qué tal que te digo más y luego ya no me vas a quedar a hablar? A ver, no, a ver. Te calculo que has de tener como unos 24. Si latina les digo, si no, no les voy a decir. ¿24? No, por ahí no. De los 20. ¿Sí? Más o menos como 24, por ahí más o menos, ¿eh? Ah, le atiné, merezco un premio. Te faltó un año. Me faltó un año. Oye, pero siempre te ha gustado la música, siempre te este tipo de música te ha gustado, este ritmo, o te gusta otro, o por qué escogiste esto. A ver, cuéntanos. Mira, a mí me gusta de toda la música en general, siempre ando escuchando de todos los géneros. No vengo de familia de músicos, todo empezó en una fiesta familiar, me dieron un micrófono y me puse a cantar que ni sabía cantar, y desde ahí empezó todo el gusto por la música. Me fui a estudiar a Mazatlán, Sinaloa, en la escuela de Germán Lizárraga, de la tambora, ahí estuve casi 5 años, acabé la carrera y ya me regresé para acá, para Tehuacán, y aquí estamos en Banda Conflictiva. Oye, pues, y cuéntanos un poquito, ¿qué dijo tu papá? ¿Tu papá así muy feliz de que entraran a la agrupación? A mi papá al principio, pues, no le gustaba tanto la música, pues, más de banda. Siempre decían, no, es que la banda es de pueblo, no, es que la banda nada más pega en los pueblos, o sea, como que en la ciudad no era tanto como que la banda. Y dije, no, pues yo quiero una banda, vamos a hacer una banda, vamos a formar una banda, y pues así salió Banda Conflictiva. Muy bien, ¿por qué el nombre? A ver, ¿son conflictivos o a ver, pero dime la verdad, no me engañes, ¿eh? Fíjate, me decían que antes se decía conflictivos, ahora se dicen tóxicos, ¿no? ¡Ah! Pero ¡arriba los tóxicos! ¿Sí? ¿Eres tóxico? ¿Eres tóxico, Luis? Sí, como también... Sí. Son tóxicos, todos los también tóxicos. También como ustedes han de ser tóxicas, también soy tóxico, ¿eh? Ah, no es cierto, tampoco se me ve la cara de tóxica. Un poquito, yo diría que sí. Todas las mujeres son tóxicas. Todas son tóxicas, ¿eh? Qué barato. Desde la sonrisa dicen todo. Ah, su. No, pero la de nosotros es natural. Fíjate nomás. Oye, cuéntanos, cuando se grabó este video con Los Caracoles, ¿qué tal se la pasaron? ¿Cómo fue que decidieron todo el montaje? Cuéntanos un poquito. Mira, todo inicia, vamos a la grabación a Jalapa, ya en la casa de uno de los integrantes de Los Caracoles. Iniciamos la grabación y después iniciamos la grabación de video. La verdad, la mitad la grabamos en Jalapa y la mitad la grabamos aquí en Tehuacán, Puebla. Ok. O sea que estuvo padre, ¿no? Porque imagínate, pero, ir para sí, allá y luego regresar. Pero también, o sea, se fueron muy al video, pero cuéntanos un poquito cómo nace la colaboración con Los Caracoles. O sea, ustedes ya lo escucharon esa canción, porque es un clásico de Los Caracoles, pero ¿cómo deciden que hacerlo cover? O sea, retomar es uno de los éxitos de Los Caracoles. Todo inició porque nos encontramos en una junta de empresarios, ahí en Puebla, en la ciudad de Puebla, y ahí empezamos a hablar de las colaboraciones y todo esto, estaba la pandemia, y entonces decidimos hacer ahora sí la fusión, mandamos a hacer el arreglo, se grabó, y les dijimos, ¿sabes qué? Mira, aquí está el arreglo, chécalo, ¿les gusta o no les gusta? Me dijeron, ¿sabes qué? Perfecto, la grabamos, al otro día luego me fui para Jalapa, grabamos, en la mañana grabamos voces, y ya en la tarde estábamos grabando el videoclip. Oye, qué padre. A ver cuando nos invitan a una grabación para ver cómo es, ¿no? Más de sí, cerca. Porque eso de entre conflictivos y Los Caracoles debe ser. ¿Cómo es trabajar? ¿Sí? ¿Cómo es trabajar con ellos? Cuéntanos. Fíjate, en el escenario son, obviamente todos en el escenario somos muy diferentes, ¿no? Como que te transformas. Pero ya, abajo del escenario, pues somos, personas normales, echamos cotorreo sano. Ese día fuimos a comer, andábamos echando cotorreo por todos lados, fíjate. Y lo bueno que la gente, pues ahí en Jalapa los conoce, y ahí estábamos que las fotos, que y que el otro. La verdad, nos las pasamos súper bien. Nos atendieron al 100, la verdad, y bien contentos, porque lo que se hizo, pues ya se están viendo los frutos, ¿no? Sí, sí,
ahí van. Oye, y ya que mencionas algo importante, ¿tú cómo eres en el escenario? ¿Tú cómo eres abajo del escenario y cómo eres arriba? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu transformación? Bueno, abajo soy muy serio, ¿no? Abajo es muy serio. Abajo, dice. Y arriba, eso dicen los músicos siempre. Oye, ¿y arriba cómo eres? No, arriba me transformo, ¿no? Arriba bailo, canto, de salto, de todo, de la todo. Viste, no, amiga, salta, escenario, te conviene, ¿sí? Te conviene. Hasta rojo se puso. No, me chivean, ¿eh? Y bueno, cuéntanos, viene esta colaboración, pero ¿qué viene? ¿Qué viene para su agrupación? ¿Qué viene para ahorita su género? Mira, viene una colaboración, otra colaboración con otro grupo, que no sé si quieran que les diga ahora sí la primicia, o nos esperamos. La exclusiva aquí en FM Tropical, por supuesto. A ver, cuéntame el chisme. Mira, se viene la colaboración con Diablos Locos, con Gotas de Lluvia. Ya es ya está todo listo igual, nomás que vamos a esperar unos días para empezar las grabaciones, pero ya está todo listo y eso es lo que viene. Ahorita viene una transformación para la banda porque vamos a meter acordeón y guitarra, se viene algo también sierreño, o sea que viene algo muy diferente para este 2022. Órale, vienen con todo los conflictivos. Oye, ¿y ya tienen preparada la ocasión? Locación para no. Sí, ya nos diste la probadita, dánoslas completa, para que ¿no? Se la sí. Todavía no sabemos, pero está hablando de un lugar de playa. Hasta ahí no te puedo decir más, ¿eh? Oye, ¿cómo sufren? Invítenos a la playa, ¿no? Sufrimos mucho en los viajes, conociendo ciudades. Pueblitos mágicos, sufrimos mucho, fíjate. Comiendo, conociendo gente, no, pues. Sí, no. Invítanos a sufrir. Yo quiero sufrir también. Cuando gusten, pasamos por ustedes y nos vamos a ver si es Oye, cierto. Oye, Luis, ¿cuándo vienen a Puebla? Cuéntanos. Creo que tenemos unas fechas en mayo, vamos por la ciudad de Puebla. Es evento privado, pero vamos a estar por allá por Puebla, vamos a Veracruz, vamos a ir a Querétaro, vamos a la Ciudad de México y vamos a Oaxaca. Ay, oye, y cuando vengan aquí a Puebla, ¿qué te parece si te comprometo por tu papá también? A que vengan aquí a FM Tropical, a que vengan aquí para que bailemos un ratito y pues ya tengamos a toda la banda. ¿Qué te parece? ¿Trato pues sí, o no trato? Claro que sí, yo encantado, nosotros encantados de... Desencantado. De conocerlas en persona desde que vean el show de Banda Conflictiva y más que nada estar ahí con ustedes. Conste, ya quedamos, ¿eh? Así que la gente que nos está viendo, ya te comprometiste. Ya quedó el amarre. Ya quedó el amarre. Sí, sí. Perfecto, para mayo, espérense porque vamos a zapatearle bien chulo. ¿Sí o no? Claro que sí, por allá vamos a estar con toda la actitud y bien positivos como siempre. Eso, arriba los tóxicos. Sí. Y las tóxicas. Ay, las tóxicas también, sí. Oye, Luis, ¿quieres mandarle un saludo a tu gente, un mensaje para la gente de FM Tropical y para Puebla? ¿Cómo no? Quiero enviar un saludo a toda la gente de la Tropical y de Puebla, que primeramente Dios vamos a poner el nombre de Tehuacán y de Puebla en alto, siendo la primera banda poblana. Y esperando contar con todo su apoyo, que nos busquen en las redes sociales y que nos sigan apoyando como lo han hecho a través de estos 11 años de trayectoria. Me ganaste con lo de las redes sociales, pero estás echándole la ropa. Dinos por favor tus redes sociales, cómo podemos encontrarlos para que la gente los empiece a seguir y por supuesto escuche la música. Claro que sí, en todas las redes sociales estamos como Banda Conflictiva Cardenal. Así nos pueden buscar en las redes sociales y también en las plataformas digitales. Ahí pueden escuchar nuestra música, igual como Banda Conflictiva Cardenal. Venga, pues ya quedó entonces el amarre. Nos vemos en mayo por aquí. Con todos, ¿cómo no? Con todos los muchachones para bailar bien bonito. ¿Qué te parece? Ahí les aviso para que empiecen a organizar la comida, a ver si es cierto que guisan o a ver qué van a preparar. Bueno, una sorpresa, ¿eh? Oye, así como me están comprometiendo, las voy a comprometer. Hay que ser parejos, ¿eh? Oye, pues déjame decirte que aquí en Puebla y en FM Tropical solo sabemos hacer marucha. Pero no sale rica. Con eso me ganan, ¿eh? Es mi comida preferida, ¿eh? Ah, ¿en serio? No, hombre, pues ya quedó listo. Una
Maruchitan con limoncito y todo. Ese, como siempre andamos viajando, lo primero que te paras en una gasolinería, compras la marucha preparada y te subes y nos vamos. ¿Y tu coca? Y la coca, sí, ¿eh? Sí, lo principal. La, la coca. Por eso la... me caíste bien. La coca y la marucha no pueden faltar en el viaje. Obvio, no, no, no. Pero bueno, ya estamos entonces, ya es un hecho. Nos vemos pronto por aquí, por FM Tropical. Muchas gracias, te agradecemos mucho, Jessy y yo, que nos hayas tomado la llamada. Y pues que te hayas divertido un poquito. Espero que te haya gustado y pues... ya los queremos ver aquí, muchachos. Creo que sí. Muchísimas gracias a las dos, la verdad, por la invitación. Me la pasé muy bien y espero que no sea la primera ni la última vez que nos veamos, ¿eh? No, ya sabes. Cuídate mucho, mi Luis. De verdad, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Creo que sí. Muchísimas gracias. Cuídense. Nos vemos. Bye. Nos vemos, bye. Nosotros seguimos aquí en FM Tropical. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos la Elegancia Musical de México, Blanco y Negro. Y queremos invitarlos porque este sábado 16 de abril a las 7 de la noche estaremos tocando completamente en vivo en el Paseo Bravo, alternando con la diosa de la cumbia Margarita. En donde estaremos festejando el 491 aniversario de la Fundación de Puebla. Así que ¡allá nos vemos! ¡No falten! La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios. Urgencias. Laboratorio. Resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, check-ups, paquetes, cirugía, cirugía ambulatoria, terapia intensiva neonatal, área de parto humanizado, hospitalización, nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz, o nuestra página www.hospitalapaz.com. Y pues bueno, nosotros continuamos bailando porque después de habernos echado este baile detrás de cámara... Sí, estuvo verdad. Buenísimo. Nos vamos a seguir bailando. Bueno, no, vamos a darle un giro total. ¿Qué les parece si nos relajamos un poquito? Porque el día de hoy el Top 5 está dedicado a todas las agrupaciones del ayer, la música romántica bonita. Híjole, qué buenos tiempos. No me tocaron, pero qué buenos tiempos, porque mi mamá me cuenta sus anécdotas y digo, qué romántico, de verdad. ¿Cómo quisiera que regresaran esos tiempos, amiga? Y nada más no se puede. Cuando las letras llegaban y era todo romanticismo y desamor. Pero la verdad es que sí, vamos a retomar, pero ese top 5 es para Ale, la verdad. Sí, la verdad. En un estado de desamor. No, la verdad es que hoy me levanté desde la mañana muy contenta, pero me puse a escuchar, empecé, miren, fíjense cómo llegué hasta aquí para escogerles el top 5. Empecé escuchando a Master Cumbia, ¿no? Acá haciendo quehacer con ritmo y sabor. Y luego se me coló una canción de Los Terrícolas. Y de ahí me dio el bajón, ¿no? Es de esas veces cuando estás limpiando con todo el... y luego ya, como que ya no te dan ganas de hacer qué hacer y te quedas acostada en el sillón pensando. Y que te pasa la vida. Ándale. Y te pasa la vida. Y luego la canción de las frases y todo lo que dice y tú así, nomás, si soy yo. Entonces, este top 5 está dedicado para todos ustedes para que recuerden los bonitos y los viejos tiempos. ¿Qué te parece si empiezas, Jessy? Sí, vamos a empezar. Recuerdos de una noche de pasteles verdes. Oye, la verdad, una agrupación súper romántica. Híjole. No, 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 no. Yo me tardé escogiendo este top 5 porque no sabía. Tienen muchas, muchas canciones bonitas, muchos éxitos, la verdad. Pero vámonos a escuchar un pedacito de esta canción. Junto a mí, como ayer en mis brazos. Y pues bueno, continuando con este top 5, en el número 4 también tenemos una agrupación del recuerdo romántica, Los Caminantes. Híjole, ¿quién no escuchó esas canciones?
A mí hay una canción que en lo personal me gusta mucho, como que está bien poderosa la letra de la canción, hasta como que lloras ahí en tu cuarto. O sea, no sé si les ha pasado. ¿Lloraste, amiga? Amiga, se me rodó la lágrima. Estaba yo bien entrada haciendo el quehacer. Ya, no. Es que mi mamá tiene la culpa, como que, no sé. Y tu mamá, bárrele lo que cantas. No, pero barres así, ¿no? Así como que despacio, así. Y luego te digo que te acuestas en el sillón y ves tu vida pasar y dices, no, así. Sí queda. Sí queda. Me queda toda la letra perfectamente como dedo al... ¿Cómo se dice? Como anillo al dedo. Sí. Pues así. Esta canción se llama Supe Perder y es nada más y nada menos que de Los Caminantes. ¡Vámonos! Pero al saber, supe perder. Y bueno, continuamos con este top 5. La verdad es que este número 3 tiene hasta el nombre de la canción. Suena así todo... Luto en mi alma. ¡Ay, Dios mío! Con eso sí me corto las venas. ¡Échenme el cuchillo, por favor! Hay que cantar un pedacito. Y bueno, luto en mi alma, el amor que un día... O sea, yo sé que canto muy feo, pero le echo sentimiento y corazón, y eso es lo que cuenta, gente. ¡Apóyenme! Y bueno, ya les contó que desde el inicio, desde la mañana, ella venía con esa canción, por eso este top 5 se hizo para ella. Sí, no, pero lo hice pensando en la gente, porque mira, o sea... Proyecta. No, me proyecto, pienso en ustedes, ¿no? Porque este programa realmente es para todas las edades, ¿no? Hay una edad en lo específico, hay para gente grande, para gente chica... Porque pues la música le gusta a todos, a grandes y a pequeños. Pero la verdad es que este top 5 lo hice pensando en la gente mayor que nos está viendo en casita, porque quiero que recuerden todos los bonitos momentos cuando tenían pareja, cuando se enamoraron por primera vez, cuando le rompieron el corazón por primera vez. Porque la música de ahora ha cambiado y cuando te rompen el corazón ya hay canciones que hasta se la refrescas y le dices, no, eso no. De despecho. Y no, como que lo de antes era lo más así. Más sutil para... Como que me rompiste el corazón. No, pero sí lo decían con sentimiento, sí. Amiga, la verdad. ¿Qué les parece si mejor nos vamos a escuchar esa canción? Luto en mi alma. ¡Vámonos! El rencor y el celo miraban las chicas. Y pues bueno, continuando con este con grandes éxitos del ayer y del romanticismo, me fui requete lejísimos en el YouTube y me encontré también una agrupación, Los Bríos. Híjole, la verdad también tienen buenísimas rolas y me costó trabajo escoger una, pero esta en especial, no sé, me encanta, me fascina. Vamos a cantarles un pedacito, amiga, ¿va? ¿Qué te parece? Yo empiezo. Primera voz. Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Bueno, lo practicamos mucho, la verdad. Oye, no, pero la verdad es que esa canción está buenísima y usted en casita no me lo va a negar, así que mejor vámonos a escuchar la versión original de Los Bríos. Yo sé que te acordarás, vámonos. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Oye, bueno, amiga, y continuamos con el primer lugar. Yo sé que te lo dedicaste a la gente mayor, pero también es para que la gente joven escuche esas canciones y también aprenda un poquito de lo que era la música romántica de verdad. Sí, porque... No, ya me quedé así. Hoy vengo como así, como en mundo, así de... Como que sigo en mi casa, tirada en el sillón, así. Cuéntales, amiga, ¿quién es el ganador? El primer lugar, socios del ritmo. ¿A quién tenemos, Ale? Los socios del ritmo, pero... Los socios del ritmo con este tema sasazo que no puede faltar cuando se está echando su tequila o lo que sea, está diciendo salud. Vamos a platicar, sí, vamos a platicar. Porque la vida es de platicar, si no se platica no se llega a nada. Mejor platiquen, háblenlo antes de hacer tonterías. Comunicación. Es lo que nos falta a mi amiga y a mí, pero le echamos ganas. Pero el entusiasmo está, la verdad. Sí, apóyennos. No, la verdad es que este tema se ganó a número uno porque yo creo que es un éxito que toda República Mexicana, me atrevo a hablar, y se sabe, y todo el mundo la canta y la corea.
Vámonos mejor con el tema. Sí, vamos a platicar. Vamos a platicar las cosas de los dos. Y pues bueno, después de haber escuchado estos temas y de haber llorado un poco y recordado a sus viejos amores, vamos a llorar más porque este programa ya lo despedimos. Sí. ¡Ay, lo genial! No, si vieron ustedes el entusiasmo que le ponemos. Y la verdad que cuando terminamos programa, bueno, le mandamos todo el agradecimiento a usted que desde casita nos está siguiendo. Muchas, muchas gracias. Antes de que se me olvide, saludos a toda la gente de la Central de Abastos. Muchas, muchas gracias. Me mandaron comentarios, me mandaron mensajitos y me reclamaron que no habíamos mandado saluditos. Entonces, ¡saludos! Les mandamos un saludote. Muchísimas gracias, mi querida Ale. Oye, pues la verdad es que yo sí hay luto en mi alma porque se acabó el programa. Pero recuerden que nosotros y ustedes tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por www.televin.com.mx. Recuerden suscribirse a la página de FM Tropical, así nos encuentran en Facebook. Por supuesto, Jessy, recordarle a la gente que vaya a ver nuestra página de TikTok también, FM-Tropical, así nos encuentran. Y pues bueno, ya se acabó, pero no se pierda el próximo programa porque le garantizo que vamos a tener un invitado. ¡No, hombre! ¡No, y de qué eso! ¡Buenísimo! Musicales, amiga. Musicales, no. Nos vamos a poner a gozar. A raspar la chancla. Para que se acabe. Así que ya nos vamos. Yo soy Alex Treviño. Y yo, Jessy Aguirre. Y juntas somos. ¡Eh!